¿Crees que eres lo suficientemente valiente y no te da miedo nada de lo que te he presentado en mi canal de YouTube? Pues ahora tengo una nueva cuenta en Snapchat. Si eres valiente, te veo ahí. Sígueme ahora mismo en Snapchat para que veas el contenido completamente exclusivo que vas a encontrar ahí. Contenido nuevo, contenido para que te cagues en los pantalones del miedo. Si eres valiente, sígueme ahora mismo en Snapchat. El link lo vas a encontrar en la descripción de este video para que me sigas ahora mismo. Una cámara de seguridad instalada en una calle para seguridad de todas las personas que viven alrededor de ese sitio logra captar algo sumamente extraño y aterrador. Una figura blanca transparente aparece de la nada, de pronto desaparece por completo, sin dejar rastro alguno. Mira de nuevo esto y saca tus propias teorías. Uno de los vídeos más aterradores de este top es el siguiente que te voy a mostrar a continuación. Este metraje fue captado con una cámara instalada en un vehículo y lo que logra captar es realmente aterrador. Esto que se cruza en el camino de esta persona es sumamente perturbador. Este pobre hombre que iba a bordo de este vehículo logra captar esto sin querer, ni siquiera se dio cuenta hasta que revisó el video. Pero mira de nuevo esto, pero ahora en cámara lenta, y dime, ¿qué opinas al respecto? Siempre lo he mencionado en este canal, las personas que laboran durante los turnos nocturnos son las personas que más tienden a tener experiencias extrañas y paranormales. Tal como el siguiente metraje que te voy a mostrar, que fue captado por una cámara de seguridad instalada en una bodega. El guardia de seguridad vivió algo que jamás imaginó vivir aquella noche. Thank you.
Al día siguiente, le informa el personal de monitoreo de las cámaras que estuvo hablando solo o con quién estaba hablando aquella noche. Este guardia les comentó que estaba hablando con un compañero llamado Iván. Lo más aterrador de todo esto es que cuando sus compañeros escucharon lo que acaba de decir este hombre, que estuvo hablando toda la noche con su compañero llamado Iván, le informan que este hombre llamado Iván había muerto hace 4 días atrás. Entonces, el señor quedó completamente en shock. Lo más perturbador de todo esto fue lo siguiente que se captó en el video. Mira con atención. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada dentro de un establecimiento comercial. Lo que capta es realmente perturbador. Después de todo esto que acabas de ver, el hombre quedó completamente inconsciente en el suelo. El personal del establecimiento llamó a una ambulancia y atendieron rápidamente a este hombre. Ahora dime, ¿qué crees al respecto? ¿Crees que el hombre fue poseído por alguna entidad? ¿O cuál es tu explicación de esto? Las personas que trabajan en la morgue, preparando los cuerpos, post-mortem, preparando lo mejor posible para poderles dar su respectiva sepultura o cremarlos de manera presentable, restaurar lo mejor posible los cuerpos. Y es que sin duda alguna, el trabajar en estos sitios o de esta manera es sumamente perturbador y las personas que laboran de esta manera tienen que ser muy valientes. El estar trabajando con cuerpos sin vida durante la noche y completamente solos es demasiado aterrador, solo de escucharlo e imaginarlo. Pero lo más aterrador que llegaría a pasar haciendo esto sería lo siguiente que te voy a mostrar. Este hombre estaba preparando todo para embalsamar este cuerpo sin vida y prepararlo para así poderle dar su respectiva sepultura, cuando de pronto esta mujer sin vida se levanta. Imagínate que a ti te pasara algo así. Dime, ¿qué harías? Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.